Muy buenas a todos, soy Dr. Emrys y bienvenidos a otra vídeo guía starter para la Liga Ultimatum 3.14. En esta ocasión voy a presentaros Elemental Hit, Balista y Hierophant. Esta es una build que descubrí y pude practicar en ritual, me ha gustado mucho, me ha sorprendido y personalmente va a ser mi starter para esta nueva liga. Si alguno de vosotros está indeciso y no sabe qué jugar, realmente os recomiendo esta build. La build es increíblemente barata para su rendimiento, el 6-link es totalmente opcional, puedes hacerte todo el juego con 4 links o incluso un 5-link en el arco, no necesita clusters, tiene muy buena velocidad de mapeo, un buen daño en área, un buen daño en single target y es muy fácil de jugar. Tiene un estilo de juego seguro parecido a los minions porque los totems hacen town y pueden hacer blind on hit también por contra, pues bueno, el estilo de juego de Totens puede no ser para todo el mundo, no tiene leech de vida ni una gran regeneración, pero sí que es verdad que usamos entre 2 y 3 eh, frascos de vida con eh, recuperación de vida por frascos aumentada a través del árbol de pasivas. Con respecto a la apuntación, le doy un 4 de 5 en daño individual y en área, considerando el techo de presupuesto de esta build. La velocidad de mapeado es un 3,5, es segura, pero tampoco tiene muchos bonos de velocidad de movimiento, así que no es súper rápida. En supervivencia, le doy un 3,5, se basa en una mecánica de evasión. Tenemos buena regeneración de vida, tenemos una buena pool de vida, pero no tenemos una super mitigación y luego en coste le doy uno de 5 porque es que es increíblemente barata. Todas mis videoguías tienen su versión en Path of Building, tenéis el enlace en la caja de comentarios y se actualiza cada liga. Siempre uso la versión de Path of Building Community 4, tenéis el enlace en la caja de comentarios y una vez descargado tan solo tenéis que cargar el programa, darle a nuevo e importar el enlace. Una vez cargado tenéis toda la información, bandidos, panteones, toda la progresión del árbol de pasivas, las habilidades y sus combinaciones, sets de equipo para todos los presupuestos, una sección de notas con consejos extras, información extra para subir de nivel e incluso una pestaña de simulación donde podéis ver vuestro DPS y vuestra supervivencia hablando de las características ofensivas de la vil todo nuestro daño se realiza a través de los totems podemos llegar a tener entre 7 y 8 totems balistas Disparando alrededor de unas 21 flechas todo el tiempo. Estos totem se benefician de nuestro attack speed, nuestro daño elemental o de fuego y su multiplicador y las probabilidades de crítico y el multiplicador. También se benefician de aquellos nodos que nos dan totem damage y el accuracy rating es muy importante también para garantizar el daño. Los enemigos siempre están shock y chill debido a que tenemos el aura de skitterboards y a través de nuestra ascendencia y del uso de frenzies continuamente tenemos tres frenzy charges y cuatro power charges que nos incrementan el attack speed, el damage y la probabilidad de crítico. En cuanto a características defensivas, escalamos con Maximum Life, nuestros stats defensivos se centran en Attack y Spell Dodge y además de evasión con Wind Dancer. Tenemos 4 endurance Chars por ascendencia que nos dan 16% de resistencia elemental innatos y 16% de reducción de físico innatos también. Tenemos entre 2 y 3 frascos de vida para suplir el hecho que no tenemos ningún leech ni ninguna regeneración y tenemos recuperación de vida por frascos mejorada también a través de nuestras pasivas. Llegamos a alcanzar unos 6000 de vida cuando tenemos Calm's Heart. Como método de distracción y de mitigación de daño, nuestros totems también tautean y ciegan on-hit. En cuanto a la configuración de gemas, nuestro daño principal viene de elemental hit con los totems. Elemental hit es una habilidad que dispara flechas y inflige daño en tres elementos, pero en nuestra build convertimos a todo el daño en fuego. Usamos balista totem para que disparen estas flechas por nosotros, de esta manera podemos tener hasta entre 7 y 8 totems disparando hasta 21 flechas continuamente. Y en cuanto a enlaces, solo usamos un 4 enlaces, pero usamos el casco único Frosferno. Lo bueno de este casco es que apoya este 4 enlaces con un nivel 30 Call to Fire para conseguir esa conversión de daño de fuego al 100% y además también nos da más 4 al nivel de Elemental Hit, ya que Elemental Hit es tanto una gema de frío como una gema de fuego. Esto es lo que hace que la build funcione muy, muy, muy bien solo con 4 enlaces. En cuanto al resto de gemas en nuestro arco, tenemos un 4 enlaces defensivo y de movimiento. Tenemos Immortal Call con Cast When Damage Taken, que se castea cuando sufrimos algo de daño y mejorada su duración un poco con Increased Duration. Tenemos Phase Run, que la podemos usar en nuestro clic izquierdo para castearlo mientras nos movemos y nos da un poco más de velocidad de movimiento. Y una vez vamos consiguiendo el Quill Rain con 5 y 6 enlaces, podemos ir añadiendo Volt Grace para tener una aura y una habilidad instantánea que mejora nuestra esquiva y y Haze cuando tenemos el 6 enlaces para mejorar un poco nuestro daño. En el siguiente setup tenemos Frenzy y la Maldición. Lo bueno de esto es que iremos casteando Frenzy para acumular Frenzy Charges y mientras casteamos Frenzy Charges, Hextag se encargará de aplicar la Maldición de Flammability al atacar con Frenzy de manera simultánea. Usamos Gator Multiple Projectiles también para asegurarnos de que impactamos a más enemigos y maldecimos a más enemigos. El último cuatro enlaces es de utilidad, movimiento y auras. Nos movemos con Flame Dash y a la vez usamos Blood Rage, que vamos manteniendo activo y se refresca cuando matamos enemigos para tener un poco más de velocidad de ataque. Usamos Precisión al nivel 1 para tener un poco más de probabilidad de crítico y Accuracy, hasta que podemos capear Accuracy. Y después usaremos Skitterbots como aura para que los enemigos estén Shock y Chill continuamente y a la vez reciban más daño por parte de los tótems. Hablando del equipamiento, ahora ya habréis adivinado que el casco Frosferno es probablemente uno de los objetos más importantes de la build. Es lo que permite que podamos llevar esta build tan lejos con tan solo un 4 enlaces, potenciando mucho la gema Elemental Hit. En nuestra versión starter lo único que necesitamos es conseguir el Frosferno en su versión básica y más adelante cuando queráis moveros al endgame intentar conseguir una versión Frostferno corrupta con al menos uno de estos tres implícitos más dos a Socketed Fire Gems o más dos a Socketed Projectile Gems o más dos a Socketed Call Lining EOI Gems. El Frostferno para ser el único más importante de la build no es especialmente caro pero su precio depende del tier original de Estuary Map. Lamentablemente en Ultimate un va a ser como ritual, el tier original de Stuary va a ser tier 15 y no van a haber versiones inferiores de Stuary, por tanto se estima que el precio del Frostferno a principio de liga sea entre unos 30-40k. a 40 chaos. E Incluso si tenéis alguien que pueda hacer un mapa de tier 15 podéis ir con un hitshiver con la profecía de Vision of Ice and Fire y que os complete el mapa Estuario y ya os conseguirá Frostferno para vosotros. Pero de todas formas, 30 o 40 caos no es mucho. Ya a comienzo de liga podéis farmear bastante currency, por ejemplo, siguiendo mi vídeo de la receta del caos que tenéis en mi canal y que es totalmente válido para la liga 3.14. En cuanto a pecho, si ya tenéis el frosferno, compraros un raro amarillo con alrededor de unos 140 de vida y algo de resistencia elemental. De nuevo, no importa los sockets que tenga el pecho, podéis comprarlo con cualquier enlace. Y si no tenéis el frosferno porque no habéis conseguido esos 40 caos, alternativamente podéis conseguir un tabula rasa e ir farmeando corrensi con el tabula rasa. Para chequear un setup equivalente con 6 enlaces para el tabula rasa de elemental hit con balistas, podéis chequear el path of building en más detalle. Después ya para ir a la versión endgame de la... Build, simplemente conseguir un count's heart para tener ese boost de vida y aumento de daño de fuego. En cuanto a guantes podéis comenzar con unos amarillos con velocidad de ataque y accuracy y buscar que tengan o una fijo de vida o un prefijo libre para craftearlo. Para la versión endgame, intentar mejorar esos stats, conseguir 70 o más de vida o el prefijo libre, alrededor de 14% de velocidad de ataque, 350 de accuracy y uno de estos dos afijos: o bien el de Call Resistance con daño mejorado para Chill de Enemies, o bien el de Line Resistance con daño mejorado para eh, Shock de Enemies. Para botas podemos ir con el Gans Momentum, que nos da algo de velocidad de movimiento, Resist y probabilidad de Ignite, que es bastante fácil con los totems y daño contra enemigos eh, quemados, o simplemente conseguir un amarillo con el modificador de que los proyectiles perforan dos objetivos, Life o el prefijo libre y la velocidad de movimiento. Y al final en el game transicionar a unas botas con el eh, sufijo de los proyectiles perforan, 30% de velocidad de movimiento, vida y resistencias de elemental o caos. Para el amuleto podemos usar Maryland's Fallacy, es un amuleto que es bastante barato y funciona muy bien tanto como para la versión starter como para el endgame ya tenéis todo el equipo el endgame y que queréis mejorar un poco más, siempre podéis conseguir el amuleto raro con multiplicador de crítico y más una gemas de destreza y gema de fuego que os dará algo más de daño que el Maryland's Fallacy y de Anointment simplemente usar Shaman's Dominion porque es muy buena pasiva para nosotros. En cuanto a anillos, de manera alternativa podéis usar un Malakais Artifice y poner Summon Ice Golem para conseguir elemental equilibrio y ganar algo más de daño, pero si no lo estándar sería conseguir dos amarillos con al menos 70% de resistencias, algo de vida o el prefijo libre para craftear o incluso algo de reducción de maná si queréis. Y para el endgame ya transicionar completamente a dos anillos stone con buenas resistencias elemental o caos, vuestro mod de vida o el prefijo libre para craftear y sobre todo el prefijo de daño elemental aumentado con vuestros ataques. Para el cinturón, simplemente un cinturón barato con algo de resistencias y vida o el prefijo libre para craftear. Y para el endgame, ya queréis conseguir ese 100% de resistencias elementales o algo de caos, 80 de vida o el prefijo libre para craftearlo y, sobre todo, el afijo de daño elemental aumentado con attack skills. Bien, podéis usar la base de Leather Bell para ese extra de vida, pero preferiblemente intentar conseguir el Stygian vice para poder poner las joyas. De cegar y tauntear on hit porque os va a dar un buen boost de supervivencia. La elección de arma es muy sencilla, vais a usar un Quill Rain todo el tiempo. El Quill Rain es ideal para esta build porque da mucha velocidad de ataque para que vuestros totes ataquen rapidísimo. Eh, podéis empezar con un 4 enlaces, podéis ir mejorando a 5 o 6 enlaces y ya después para el endgame buscar a alguno que tenga un implícito corrupto que os mejore la probabilidad de crítico. En cuanto al Quiver, el Squirmish es. Barato y es un único muy bueno para empezar. Os da un totem más, os da regeneración de maná, os da algo de accuracy y después podéis empezar a ir transicionando incluso en la versión starter con algún quiver que encontréis que tenga algo de crítico, elemental damage with attacks y algo de vida. Para el endgame, sí que buscar una base de penetrating o spike point que ya tenga ese 35% de multiplicador de crítico, unos 37% de elemental damage, 80 de vida y 11% de velocidad de ataque o el sufix libre para craftearlo. Esta build no necesita de cluster jewels y simplemente usa ciertas joyas para el árbol de pasivas. Las importantes para transicionar a esta build son Combat Focus, la Viridian y la Crimson Jewel, la Reign of Splinters y después de manera adicional podéis poner por ejemplo Poachers Aim o una buena Jewel que os aumente los stats. El otro Jewel que irá en vuestro cinturón y os vendrá muy bien es un marderus Eye Jewel que tenga la probabilidad de cegar y la probabilidad de tauntear para que os dé esa extra de supervivencia con los tótems. En cuanto a frascos os recomiendo como mínimo usar dos frascos de vida. El primero que será el que uséis para emergencia será uno que tenga un prefijo de recovery instantáneo y que tenga un sufijo de protección de bleeding, que sea el de stonching. Después el segundo frasco suplementario sería uno que tenga algo de recovery rápido y os recomiendo que podáis poner un sufijo de protección de burning. Después el tercer slot es bastante flexible, podéis poneros otro frasco de vida. O podéis poneros, por ejemplo, un Silver Flash que os mejore el daño con Consecrated Ground. Y si ya tenéis algo de dinero podéis transicionar a un Silver Flash único, que es el Sindel Swallow On con el modificador de probabilidad de crítico. Como cuarto slot, el mejor frasco para aumentar vuestro DPS, que es el Diamond Flask, con protección de curses como sufijo, que es el de Warding. Y ya por último, simplemente un frasco de velocidad de movimiento. Y os recomiendo que como sufijo pongáis el de protección a Freeze, que es el sufijo de Hit. Para las tendencias, este es el orden que os recomiendo seguir. Es importante que hagáis los laberintos cuando podáis, porque las tres primeras mejoras de laberinto son muy buenas y os van a ayudar mucho en vuestra progresión. Para el primer laberinto recomiendo que consigáis Pursuit of Faith. Vais a aumentar el número máximo de totems y la velocidad de casteo de los totems que os va a venir muy bien. Para el segundo laberinto, conseguir Ritual of Awakening. Vais a conseguir una mejora de daño por totem y algo de regeneración de vida y maná por totem que tengáis activos. Después, para el tercer laberinto, os recomiendo Conviction of Power. Este también os va a venir muy bien porque os. Va super, os va a aumentar vuestra supervivencia y a la vez vuestro daño con el mínimo de cargas de endurance y cargas de power charges. Y después ya por último el cuarto laberinto no es tan significativo pero simplemente os recomiendo poner dos puntos en las notables inferiores de regeneración de maná para tener algo más de recuperación. En cuanto a panteones os recomiendo Lunares por esa reducción de físico, mejora de movimiento y probabilidad de esquivar y esquivar proyectiles. Después como panteón menor coger grud Cool por la mejora también de reducción de daño físico y de manera situacional, por ejemplo, para mapas que no tienen regenerar o bosses difíciles podéis conseguir laza porque además como usáis tantos frascos de vida os va a venir muy bien la mejora de recarga de cargas de frasco. En cuanto a bandidos, simplemente comenzar ayudando a Lira porque os va a dar regeneración de maná, crítico y mejora de resistencias elementales. Los tres eh, stats os vienen muy bien. Y después, para el endgame, si ya queréis optimizar los puntos de pasivas, podéis cambiar vuestra elección con las recetas y cambiar a matar todos los bandidos para esos dos puntos extra. En cuanto al leveo, esta es la progresión del árbol de pasivas a medida que vais subiendo y la progresión de gemas en cada acto. El leveo es muy sencillo con esta build, aparte de comenzar con Glacial Hammer hasta que consigáis Holy Flame Totem en la segunda quest del acto 1 y le veréis con Holy Flay Totem como habilidad principal hasta transicionar al elemental hit durante todos los actos. A partir del acto 3 podéis añadir otras dos habilidades de daño, Flammability como eh, gema de maldición para que los enemigos reciban más daño y un segundo Totem secundario con Wave of Conviction para eh, aplicar más daño también a vuestros enemigos. Con esta combinación podréis llegar al final de la historia e ir farmeando Currency para conseguir todos los objetos necesarios con los que transicionar a Elemental Hit, como os voy a enseñar a continuación. Una vez tengáis level 60, necesitaréis conseguir estos objetos para poder transicionar. Como objeto principal, donde poner la gema de Elemental Hit, podéis o bien conseguir un Frosferno, o si no queréis esperar a conseguir un frostferno podéis conseguir un Tabula Rasa. La configuración de 6 enlaces para Elemental Hit antes de que consigáis un Frosferno la tenéis en el Path of Building. Después, los otros objetos que son bastante más baratos son las dos Combat Focus, tanto la Crimson como la Viridian. Después, un Quill Rain, que puede ser absolutamente un cuatro enlaces, y una joya Reign of Splinters. El orden de mejoras para llevar esta build desde un completo starter hasta el endgame es el siguiente: lo primero que necesitaréis es conseguir todos los objetos necesarios para transicionar a Elemental Hit. Después, ir consiguiendo todos los objetos que os he señalado en la descripción del equipo starter. Una vez tengáis eso, la primera transición sería conseguir un Calms Heart. Y después comprar la gema de Elemental Hit de nivel 21. El siguiente upgrade que deberéis buscar es ese Frostferno con un implícito corrupto. Después conseguir un Sticky and Vice, un cinturón de Endgame como os he enseñado con esa joya de Marderous Eye Jewel, con el Dual Blind y Taunton Hit para mejorar vuestra supervivencia. Lo próximo sería conseguir el Anoinment de Shamas Dominion en el amuleto. Y ya después sería conseguir el resto del equipo Endgame que os he enseñado. A este nivel ya podréis hacer todo el contenido del juego, incluido eh, matar a Maven como os he enseñado en el tráiler de la build. Y lo bueno es que todo esto relativamente a otras builds lo habéis conseguido mucho más barato. Ya lo que queda es mi maxear vuestra build. Si queréis seguir con esta build, sería buscar gemas de calidad, Awaken Gems, buscar ese no corrupto, y pero ya lo que es el equipo perfecto y ya queréis llevar vuestra build al último nivel, ya os recomiendo que chequéis el Path of Building que está en la caja de comentarios, donde tenéis ejemplos de equipo perfecto. Y aquí hemos llegado al final de la videoguía. Si os ha gustado el vídeo, por favor, suscribiros para futuras alertas y novedades. Para aquellos que seguís la videoguía, espero que disfrutéis de la build y ya sabéis, cualquier duda, comentario, sugerencia, tan solo tenéis que hacérmela llegar a través de los comentarios en el vídeo. O podéis visitar Discord para preguntarme cualquier cosa allí y uniros a nuestra comunidad. Y también podéis uniros al, a mi directo cuando esté streameando en Twitch para saludarme o preguntarme cualquier cosa. Agradecimientos a León por haberme ayudado tanto con el arte y las imágenes y a todos en Twitch chicos por vuestro feedback. Espero veros pronto y que os vaya muy bien por Wrecklast. Un abrazo a todos y hasta la próxima.